Hola a todos, yo soy The Brailix Manga y hoy les traigo un tema que desde hace un tiempo me he estado rompiendo la cabeza, particularmente en traerlo. Tema que no podía analizar completamente puesto que mi internet es equivalente al relleno de Naruto, molesto y lento, por lo cual tan solo la idea de hacerlo era un tanto complicada. Como pueden ver en el título, el lector online versus el lector offline. Como dije antes, mi internet es molesto y lento, básicamente una basura. Por lo cual, la idea de leer un manga por internet estaba completamente fuera de discusión. Pero recientemente, esto fue solucionado con un power up totalmente inesperado que recibió mi internet. Por lo cual, este tema es basándome 100% en mi experiencia, la cual, bueno, pues no es tan diferente de la de ustedes, pero, yo tengo chicas con opais y fanservice y disculpa, yo qué reto. De hecho, este es un tema que es obligatorio en este canal. ¿Cómo carajos leer manga? Quitando obviamente el dónde leerlos, puesto que pues realmente no va al caso. Además es un tema que puede ser otro video. En algún momento, desde que comenzamos a leer manga, lo más probable es que nos llegáramos a preguntar ¿cuál es la mejor forma de leer manga? A menos, espero, no ser yo el único subnormal que se lo haya preguntado. Pero igual les responderé analizando pues, los pros y los contras. Agregando que si lees mangas, cómics o consumes cualquier tipo de producto de internet y no sabes los significados encontrados en el título, online y offline, déjame decirte que no solo vives debajo de una piedra, sino que no mereces vivir debajo de ella. Pero como soy una buena persona, te lo diré. Básicamente, online significa en línea o en red y offline, fuera de línea. Son estados de estar conectados o desconectados de una red o sistema de comunicación, energía, etc. Si aún no entiendes, mírate Sword Art Online y si aún así no entiendes, vete a joder. Comencemos con los más básicos de lo más básico, el lector online. Y de hecho, la más grande ventaja que posee este es la capacidad de leer manga o capítulos el mismo día que fue publicado. Algo que es completamente obvio. Esto puede ser bueno o malo, puesto que dependiendo de la página donde lo leas, la lectura puede ser fluida o muy retardada, lo cual obviamente no es lo que queremos en un lector online. También tengo que acotar que, al igual que a mí, si tu conexión es muy lenta, esta opción está totalmente descartada. Sin embargo, también es una buena opción si no quieres ocupar espacio innecesario en tu PC. Como cierto consumidor de mangas cual fanático religioso, creo que le dicen Black Liso o algo así. Realmente es un idiota. Por otro lado, es bastante reconfortante poder hacer esto. Además, no todos los fansubs son tan amables de colocar un link para descargar el manga, por lo cual vamos a la segunda opción. El método offline es, por consecuencia o por obviedad, totalmente lo contrario al online. En este, ahora voy a colocar una opinión puesta por un fansub, puesto que ellos tienen más experiencia en esto que yo. El fansub es llamado Neo Project Scam, un fansub muy bueno, cuyas series sigo en su totalidad, el cual siempre nos trae mangas con una increíble calidad. Y bueno, ellos nos traen bastante opais y ricuras y cosas de ese estilo, ricachondas. El link del fansub lo dejo en la descripción. Bueno, ellos solo colocaron un post en un pequeño relato hablando sobre las ventajas del lector online, del cual estoy completamente de acuerdo porque su opinión es muy buena. Se han preguntado por qué siempre dejamos links para descargar, pues ahí entra el juego el lector offline. Mayormente, solo los veteranos usamos este método. Consiste en descargar cada capítulo que, pues, nosotros subimos para leerlo desde la comodidad de tu PC y sin la necesidad de estar conectados. Las ventajas son básicamente que es más rápido de leer, los mangas tienen mejor calidad,
Se pueden leer los mangas incluso sin internet, obviamente. Este lector ayuda también cuando hacemos viajes y así poder disfrutar de una sana lectura mientras se viaja. Y el manga siempre estará con nosotros. Desventajas, obviamente, se necesita tener una gran cantidad o capacidad de almacenamiento. Pero esto se soluciona con un disco duro de 1 TB. No jodas. Pero la lectura no solo se hace desde el lector de Windows. Eso es de novatos, sí, y estoy completamente de acuerdo con eso. Hay programas especializados que sirven como lector. Por ejemplo, yo, Blacklist, uso un programa que se llama Quibi, que es el que generalmente uso para leer todos los mangas. Tengo que admitir que ambas opciones son muy buenas y que realmente sus pros y sus contras se van al carajo cuando tienes mucho tiempo leyendo mangas. Pero aquí está mi recomendación. Si bien la opción online es muy buena, les sugiero completamente que la usen solo cuando van a ver pocos capítulos. O, por decirlo de otra manera, cuando sale un capítulo nuevo. Ya que esperar o rogar que los fans les coloquen los links de descarga es un poco tedioso, ya que no todos lo hacen. Así podrán disfrutar del capítulo lo más pronto posible. Mi recomendación, entre 1 y 5 capítulos, más o menos. En cambio, la opción offline es completamente abierta y da para mucho. En mi caso, la uso solo cuando voy a leer mangas que ya tienen muchos capítulos, para que la lectura sea fluida. Generalmente busco páginas donde suban la obra por tomos y por packs de capítulos, y luego me hago un maratón. Si bien está el problema del espacio en el disco, dependiendo de tu personalidad, esto se resuelve rápido. Obviamente, solo tienes que eliminar el manga, ¿no? Y esto fue todo. Recuerda que esto es completamente mi opinión y cierta parte de la del fansub, por lo que si tú tienes una, puedes dejarla en los comentarios. Si te gustó el video, puedes darle click al botón me gusta de acá abajo. Si te gusta mi contenido relacionado con el manga, puedes suscribirte y darle a la campanita para que YouTube, cuando le salga, avisarte que yo he subido un video. Además, puedes seguirme en Twitter, donde todos los días comparto mangas de todo tipo de género. Bueno, menos hentai, porque, bueno, pues no me la paso leyendo hentai todos los días, por favor. Bueno, eso fue todo y nos vemos.